creo que habéis tenido la ocasión de ver las experiencias dentro de este programa de voluntariado del año 2008, varias de las buenas experiencias en lo que se ha contribuido a esa restauración de ríos, que como sabéis y como hemos comentado al principio de esta sesión, representa uno de los pilares fundamentales para lo que es la política de aguas del Ministerio. Y pienso que eso es el mejor preámbulo para afrontar esta convocatoria 2009, que espero que tengamos tantas solicitudes que en fin, no solo superemos el número, sino que demuestre que cada vez la sociedad está más involucrada en lo que es la recuperación hidrológica de los cauces fluviales, que es esencial para conseguir los objetivos de la Directiva Marco, para conseguir objetivos medioambientales, sociales y económicos. Bien, dicho eso, le doy la palabra al Secretario de Estado para que clausure esta jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marta. Muchísimas gracias a todos vosotros, no por el trabajo que hoy habéis puesto encima de la mesa, en este debate, en este acto, sino por el esfuerzo en la transmisión a la sociedad, dejando claro, y el privilegio es para mí estar con vosotros, no sea un privilegio que como tú has dicho, ni mucho menos, sino poder decir realmente que la sociedad, los representantes, a través de las organizaciones no gubernamentales, a través de las organizaciones sindicales, movimientos cívicos, hacen suyos unos espacios que estamos obligados a proteger. Ayer mismo, en el Consejo Nacional del Agua, se generaba un debate en torno a las figuras de protección de nuestros ríos y nuestras cuencas. Es cierto que en el territorio, la península ibérica, especialmente como plataforma al sur de toda la Unión Europea, se concentra el mayor grado de biodiversidad, el mayor grado de territorios, de espacios, de paisajes, de especies que estamos obligados a defender y proteger. Somos realmente el fusible, el punto donde fractura, donde se hace crisis los grandes ecosistemas puestos en riesgo. La sociedad industrial, la sociedad urbana, ha despreciado tradicionalmente y muy especialmente durante los últimos decenios el entorno. Si no fuese por el esfuerzo de la sociedad civil organizada o de forma individual, por el respeto y la atención a la fragilidad de nuestros ecosistemas, probablemente en este momento estaríamos ante una situación irreversible. No es así. Tenemos mucho por hacer. Las administraciones públicas debemos tomar las decisiones adecuadas. Debemos, desde el Ejecutivo, promulgar legislación para que el legislativo dé rango de norma, rango de ley, si hace falta, y mantener, por supuesto, todas las medidas necesarias para preservar esos ecosistemas. Pero si no fuese por la presión de los hombres y mujeres, de los ciudadanos, en la concienciación y en la defensa de esos espacios y esos territorios, poco haríamos. A veces se nos va la bola por la vía de la eficiencia malentendida, de criterios más tecnocráticos, de cubrir o de suplir las urgencias determinadas, y perdemos la capacidad de dedicar la atención a los elementos que realmente son importantes, los elementos de futuro, los elementos sociales y los elementos ambientales. Es cierto que más que nunca, en un entorno económico complicado, debemos defender como nunca el empleo, el bienestar social, la economía, pero no debemos perder de vista la necesidad también de hacer políticas activas en esas grandes políticas en mayúscula que son las de conservación y las de divulgación. Todo ello solo es posible y es especialmente posible gracias al esfuerzo de todos vosotros, de los colectivos que habéis trabajado. Os decía que ayer hubo un debate importante en torno a la necesidad de preservar prácticamente todos los entornos, porque pocos nos quedan no degradados en nuestros sistemas fluviales. Es cierto que en la planificación y en los planes de cuenca vamos a definir la mayor parte posible, y así lo preveía la Ley de Aguas,
indica la directiva Marco de nuestras cuencas y de nuestros humedales. Vamos a hacerlo, insisto, de forma inmediata, aunque ya hoy por hoy, y este es, yo creo, un buen esfuerzo de la Dirección General del Agua y de las Confederaciones Hidrográficas, se está haciendo un esfuerzo desde la guardería, incluso sancionador, a toda agresión que se produzca en estos ecosistemas. Pero recuperar nuestros bosques de ribera, recuperar nuestras cabeceras de ríos, las cabeceras de cuenca, trabajar en los programas de forestación, lucha contra la desertificación y contra la fragilidad de los suelos, especialmente en cabeceras, es trabajar para el futuro. Pero todo ello, insisto, no se hace solo con normas, no se hace solo con legislación, no se hace solo con la sanción o prohibición. Se hace muy especialmente a partir de la concienciación ciudadana, del esfuerzo, desde los niveles escolares, desde la pedagogía a nivel municipal y muy especialmente desde la pedagogía y el esfuerzo, también desde la reivindicación que hacéis, que hacen los colectivos sociales que representáis. Por tanto, la importancia para el Ministerio de este programa de voluntariado en los ríos, en esta convocatoria del año 2009, como veíamos la del año pasado, auspiciados por algunas organizaciones, recuerdo claramente a ADENA, recuerdo Cruz Roja, como pioneros, pero cada día con más participantes, insisto, organizados o no organizados, nuestro objetivo es facilitarnos el trabajo y que seáis realmente los protagonistas de este programa. El Ministerio va a estar apoyando, va a estar detrás y va a ser especialmente receptivo a vuestras demandas. Vosotros sois los que estáis trabajando en esos ecosistemas, vosotros sois los que habéis visto y sufrido sus fragilidades con esas acciones de retirada de basuras, de denuncia de agresiones, de denuncia de infracciones, de sorpresa al ver la bondad de algunos de esos espacios. Lejos están ya esa sola singularidad de las hoces, de algunos espacios emblemáticos, de algunos humedales, de algunos estuarios, de algunos deltas. Es la totalidad de nuestro sistema hídrico el que merece todo nuestro respeto. Y esa singularidad, vosotros sois las que la ponéis en manifiesto. Por tanto, mi agradecimiento por haber participado en estas jornadas y mi agradecimiento especial por el trabajo que estáis haciendo durante todo el año y que espero que podamos apoyarnos para que sigáis haciendo en el futuro. Muchísimas gracias y gracias por haber colaborado.